Chavales, y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. En este caso, un vídeo informativo muy breve para contaros que Brawl Stars ha sacado Animojis. Para los que no sabéis lo que es un Animoji, porque es algo que ha salido hace bastante poquito, es un emoji animado, ¿vale? Como su propio nombre indica, emoji animado. ¿Qué quiere decir exactamente esto? Quiere decir que si tú te pones delante del móvil, tal que así, ¿vale? Con el emoji va a copiar exactamente todo lo que tú hagas. Es decir, si tú abres la boca, mucho, poco, levantas una ceja, mueves la cabeza, él va a hacer exactamente lo mismo que tú, ¿vale? Y está bastante chulo porque puedes hacer todo tipo de cosas raras con la cara, con un crow, ¿vale? O con el personaje que tú quieras. Ya os digo que en el futuro os traeré alguna intro de algún vídeo. Por ejemplo, si hago un vídeo del primo, pues igual la intro la hago con un animoji de un primo. No voy a hacer un vídeo exclusivo de esto, pero sí que igual en alguna ocasión os enseño algún animoji. Este vídeo le hago básicamente porque ya me habéis preguntado sobre los animojis como 8 o 9 personas, ¿vale? Entonces yo sé que a lo largo de los días, si no hago el vídeo, pues van a ser muchos mensajes que voy a tener que contestar. No es que me preocupe demasiado contestar tantos mensajes, pero prefiero hacer un vídeo aclarándolo. Los animojis solo los podéis utilizar iPhone X o superior, ¿vale? Tenéis que tener reconocimiento facial para utilizarlos, por lo que esto no es demasiado importante, porque la mayoría de la gente no lo va a poder utilizar. Pero bueno, quién sabe, en el futuro igual todos podemos utilizar animojis. Yo eso ya no lo sé. En eso no me voy a meter, si en el futuro todos los móviles vendrán con reconocimiento facial o no. En cualquier caso, y al margen de toda la noticia del día, que es un poco meh, quiero dejar claro mi opinión respecto a la repercusión que todo esto puede tener. No es solo una salida de animojis, ¿vale? Es el hecho en sí de que Brawl Stars se va a meter en todas partes, ¿vale? En todas partes. Va a sacar animojis, ya los ha sacado, y va a sacar todo tipo de historias, ¿vale? Yo creo que Supercell va a apostar por Brawl Stars con todas sus fuerzas, que vamos a tener animojis, que vamos a tener merchandising, tutoriales, la de Dios. O sea, esto se viene con mucha fuerza. Incluso yo creo que a través de sus canales de YouTube van a darle otro aire, en plan meter torneos incluso en el canal oficial de Brawl Stars, como estamos viendo ahora. Pero quién sabe si tutoriales o incluso gameplays normales, de todo un poco, ¿vale? Yo creo que vivimos una nueva etapa. Lo que vamos a vivir con Brawl Stars creo que no lo ha conseguido ningún otro teléfono, y creo que esta gente de Supercell ha sacado Brawl Stars para arrasar, ¿vale? O sea, es que se van a meter en todas partes, ¿vale? Van a entrar en todas partes, y creo que va a ser algo muy bonito, y sobre todo mucho más bonito para los que lo estamos viviendo desde el principio, ¿no? Y nada, chicos, no quiero hacer el vídeo más largo porque no tengo contenido para hacer el vídeo más largo. Simplemente deciros que los que tenéis un iPhone XS sí que os está funcionando bien, y el vídeo que estáis viendo por aquí es de un iPhone X. Y nada, chicos, en el futuro os enseñaré un poquito más al respecto de los animojis. Ah, otra cosa más muy importante. Tú cuando creas un animoji, ¿vale?, le puedes dar a guardar en el carrete, ¿vale? De manera que si tú quieres mandarle un mensaje a alguien diciéndole ¡hola! ¡Buenas tardes! Y se lo quieres mandar a un grupo de WhatsApp o a varias personas a la vez, tú eso lo puedes guardar en el carrete y luego reenviarlo, ¿vale? Es una cosa que está bastante chula, es bastante graciosa, y aprovecho para contarlo. Y nada, chicos, dadle un pedazo de like al vídeo si os ha gustado. En el próximo día me despediré con un animoji y hasta la próxima. ¡Chao, gente!